Good evening. Hey, hello, hello. How are you, miss? How are you? I'm pretty good, waiting for you. Thank you. That's nice. Okay, very good. Okay, we're gonna start. Vamos, miss. ¿Alguna pregunta? Questions? Yo aquí estaba escribiendo algunas reglas, ¿ok? Tenemos dos temas que hemos visto, simple present, third person singular, con how many también en lo que vimos ahora, how much, ¿ok? How much. También vimos el have y el has. Sí, eso sí. No, fíjese que yo solo tenía unas consultas con un vocabulario. Ok, perfecto. Pero era de los que vimos que es sobre las semanas y sobre los días y los años, que no me quedó muy claro cuando usted me acuerdo que decía que yearly es una vez, ¿verdad? También se puede utilizar como una vez. No, ese es anualmente. Anualmente. Yearly es esta, ¿verdad? La que vimos, right? Yearly. Yearly es como que usted dijera esto, mire, vamos a ver acá. Okay, it's like when you say every year. Okay, es como el cada año. Every year, right? En este caso, es como que usted dijera esto, es un sinónimo de este, right? Every year, yearly. De ahí dijimos monthly, right? Monthly, sí. Monthly es como que usted dijera acá, right? Every month, right? Cada mes. Cada mes, o mensualmente, right? Mensualmente. That's it. Y el otro que decimos semanalmente, right? When you say weekly, okay, weekly, then we have this one, okay, every week. Y así, okay? Okay. Son. De ahí los que creo que usted me está preguntando más específico es esto, mire, el once. Sí. Ese, once, twice, okay. Que esas son dos veces, digo, exactly. Okay. Y ahorita aquí le voy a poner este. Vamos a poner un numeral, mire, para que me entienda. Y va a poner la palabra times, okay. En inglés, esto es veces. Ok, veces. Entonces, cuando usted me pone el número ahí, when you have the number, you have, por ejemplo, si usted me quiere decir 8 veces, teacher, right? So, in English, usted va a decir 8 times. That's it, ok. Este es once. Con once, usted puede usarlo con once a week. Okay, once a day, once a year, okay, una vez a la semana, una vez al día, una vez al año, and once a month, una vez al mes, okay? Twice es lo mismo, okay? Twice, that's it, dos veces. A week, okay, a day, a year, okay, and a month, that's it, okay? Y aquí cuando le digo el numeral aquí, mire, es porque quiero que usted me diga el número de veces. Ahora, ¿cuándo voy a usar este número de veces? Cuando sea ya más de dos. Porque una vez se dice once, dos veces, twice. Y si ahora yo ya quiero decir 3 veces, Rosita. Digo esto. Sí, quiero decir 3 veces. 3 veces. Mire, usted pone el number. Three times. ¿Ve? 4 veces. 4 times. 4 times. Exacto. 5 veces. 5 times. Ahora digamos, usted quiere decir 3 veces al día. So you say 3 times a day. ¿Ve? ¿Cómo diría usted, digamos, 6 veces al año? Sería 6 times, sería time. Siempre. Yes, exactly. Six times al año. Al año.
Sería yester. Yearly. Ayer, ajá. No, pero ahí ya no se ocupa yearly, monthly, weekly, sino que se ocupan estos, mire. A day, a year, and a month. Entonces sería six times a year. Excellent. Okay. Here, that's it. Six times a year. Ahora yo quiero que usted me diga, let me see, cuatro veces al mes. Entonces sería four times a month. Excellent. Four times a month. That's it. Very good. Y usted con esto tiene time expressions. Cuando esté hablando de su rutina, dice, for example, I visit the doctor four times a month. I go to Chalatenango once a year. Okay? That's it. Y esas son las que vimos relacionadas con time expressions, right? Okay. Yearly, every year. Monthly, every month. Weekly, every week. Ok. Y aquí se me olvidó ponerle daily. Ok. Daily sería every day. Ok. That's it. Acá, every day. Ok. That's it. Very good. ¿Cómo vamos con la plataforma, Rosita? Fíjese que no le he comenzado porque como ya vengo bien tarde aquí del trabajo, pero siempre... Mañana he pensado hacerla hasta las tareas que hemos puesto. Sí, acuérdese que tiene la semana. Sí, me acuerdo yo que en el primer módulo yo, bueno, lo que hacía es hacerla toda de una sola vez porque se puede, ¿verdad? Fíjese que usted estaba en el de una hora diaria, ¿verdad? Sí, el de esa. Este es diferente, Rosita. O sea, quiere decir que usted tiene, antes en el otro programa usted podía hacerlo si quería dos semanas después o al final del módulo. Ahora no, tiene hasta el sábado al mediodía para terminar la sección 1, ¿ok? Porque yo el sábado en la tarde reviso la plataforma y yo saco sus notas. Vaya. Así que si tiene chance el Friday o el Friday o Saturday morning, you can do it. Okay. No, mañana la hago, teacher. Okay, no problem. Okay, Rosita. Thank you. Okay, you're welcome. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Okay, take care.
Hello, hello, Rebecca. Hello, teacher. No pude ingresar con el link. ¿Y qué pasó? Le salía, ahí estaba viendo que le salía. Ajá, que estaba ocupada en otra sesión. Estaba en otra sesión, ok. Uh-huh. Vamos a ver. Fíjese que ahorita precisamente le va a tocar a Oscar. ¿Alguna preguntita así rápido? No. No estamos con preguntas, ok. ¿Cómo vamos con la plataforma, Rebe? Al día. Hice la tarea ayer y ahora. Ah, muy bien, súper. Entonces, pues para mañana, la tarea número 3, ¿verdad? Uh-huh, del video. Ese link, consérvelo. Así como entró ahorita, téngalo porque es el que le va a servir para el futuro, ¿ok? Cualquier cosa que ustedes lo pueden tener. 10:30, ok, nos toca a Oscar, espero que se conecte por acá. Cualquier cosa, ahí me puede contactar vía WhatsApp, ¿ok? Okay, teacher. That's nice. Okay. Bye. That's it. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Hi, Oscar. Hello, Hi. Oscar. Hello. How are you, mister? I'm fine. Thanks. Good. Very good. Okay. ¿Alguna pregunta que le pueda responder? Pues... ¿O hacemos ejercicios? Yo digo que hagamos ejercicios porque creo que según he estado haciendo las tareas, incluso no he tenido ningún problema. Ok, very good. ¿Ya terminó las tareas en la plataforma? Sí, hice la 1 y la 2. La 3 no la he hecho, pero casi siempre la hago cuando termina la clase. Ok, perfect. That's very nice, huh? That's excellent. Ok, that's it. Very good. That's very nice. Okay, my friends, we're gonna check here. Okay, vamos a hacer esta. Okay, this is, vamos a ver ahorita con simple present. Okay, this is the, esta es la esta es una página web bastante buena. Okay, that's it. Okay. Y aquí vamos a hacer en terceras personas. Okay, multiple choice. Fíjese que aquí hay una opción que yo lo dejo compartir la pantalla a usted para que usted trabaje, para que usted haga los ejercicios. ¿Cree que puede? Va a tomar el control, va a tomar el control usted con la computer, please. Ajá. Solo déjeme ver cuál es la página. Se llama Agenda Web, ¿verdad? Exactly. Ajá. Agenda Web. Uh-huh. That's it. AgendaWeb.com. Ok. En Google y solo le pongo Agenda Web Simple Present. Okay, Agenda Web Simple Present. Okay, creo que ya. Okay, you have it para que la comparta ahí. Okay, Agenda Web Simple Present. That's it. Very nice. Share the screen. Es esta. Vamos a ver. Okay. There we go. Ajá, very good. Vaya a ser number, please. Number 7. Okay? Number 7. Present simple form, S and S. Yes. Exactly. Uh-huh. Very good. Okay. And number 7, there you have the answers. Y ahí vamos. Okay. Vamos. Do them. I. Wait. Mm-hmm. Okay. Fairy tales. Fairy tales. Esos son cuentos. Okay. Fairy tales. Uh-huh. That's it. We always. Tidy or tidies? Uh-huh. Tidy. Uh-huh. Tidy. Clean. My cousin's. Ese es un sinónimo de limpiar. Mire, tidy, clean. Okay. Okay. My cousin goes. Uh-huh. Very good. Uh-huh. He washes his hands. Excellent. Uh-huh. My brother can. No, quiera solo esta, ¿verdad? Excellent. Can drive a horse. Uh-huh. Very good. Porque ese no es un verbo, ¿ok? No es un verbo. Es un modal. Sí. Uh-huh. Sí, es un recuerdo modal. Que lo dijo. Exactly. Koalas. Koalas climbs upstream. Uh-huh. The girl. This girl cries a lot. Uh-huh. This woman. No, léalo bien. Miren lo que vimos ahora de pronunciation. This. Son varias. ¿Eh? Women. Ah, this woman. No, women. Ajá, because it's plural. Uh-huh.
Sing very well. Sing very well. She does mm-hmm. her homework. Exactly. And you? You watch. Okay, vamos a ver qué tal nos va. Por ahí check. Se equivocó en uno. Va, dele check. Y vamos a ver en cuál. Ahí está. Nairi, va. ¿Dónde se equivocó? Koalas. Koalas, ok. Ah, no me fijé, era plural. Ah, exactly. Very good. Si usted lo deja así, con koalas, es como que esté diciendo they, ok? So, ah, obviously, it's with no. Exactly. Ajá, very good. Cierra esa ventana y regresamos a la de Simple Present. Vamos a hacer otra más, right? That's it. Ok, close that window and open the next one, ok? Nos vamos a ir, dele más abajo, please, ok? That's it. Ahí donde dice number nine. Vamos a escribir. Ok, va a escribir usted. Affirmative form. Ajá. That's it. But this is right. This is the spelling. Ok, for this. That's it. Mm-hmm. I always that's say it. Hello. Say. Ajá. Eat. Vamos a usar el verbo come. Okay. Comes back mm-hmm. early. Very good. My mother. My mother buys food. We speak. Mm-hmm. The English. Same, right? Mm-hmm. Carla. Carla goes to the beach. Mm-hmm. Abby. Ahí se les una. Flies far away. You and Alex play tennis. Mm-hmm. My father. Fish in this case is pescar, okay? Fish. Mm-hmm. No, sí, ¿verdad? What do you think? No sé. Termina my con SH, father. Mire, SH. Ajá, termina ese H sería S, ¿verdad? Excellent, fishes. Uh-huh. Very good. They. They. Teach. Teach. Uh-huh. Yeah, the letter. Uh-huh. The letter H, please. Teach. Teach. Mm-hmm. Number, the last one. He runs. Runs after. Okay. Than the police. Okay, very good. Ahora, espérame. Antes de check, no, don't check it. Hay una está okay. Mala, identifíquela. Una está mala, please. I check. Always say hello, come back, we speak, Carla goes, Abby. ¿Se acuerda de una regla que les dije cuando el verbo termina en ye? Do you remember that rule? Se le agrega la S cuando antes de la lleva una vocal. Ajá, pero cuando antes de la lleva una consonante, lo va a hacer así. Ajá, F, L, la Y cambia por la I latina y es. Ok, now go and check. Ajá, very good. Go and check. There you go. Ajá, that's it. Ok. So, si en la plataforma más adelante se encuentra con ejercicios así de escribir, ahí ponga en práctica ese. Más que todo la Y, ¿sí? No toda sí. Es ponerle la S. Vea, si antes de la Y va una vocal, solo la S. Se cambia. Pero si va una consonante, no, ¿verdad? ¿Cómo se cambia cuando va con consonante? Ahí solo si termina con consonante, solo se le agrega la S, ¿verdad? Con consonante, no, con vocal. Ah, con consonante, entonces se le pone la I latina uh-huh. Y se le agrega ES al final. Exacto, pero la Y se quita, ¿verdad? Uh-huh. La Y se quita, sí. That's it. Ok, very good. Vamos, ven, bastante bien. Ok, nice, ok. Miren, ya fueron los 10 minutos. Ok, bueno. Excellent. Ok, I will see you tomorrow in class, Oscarito. Ok, bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Take good care. Night. Good night.
Hi, Abel. Hello, hello. Hello, teacher. How are you, Abel? Relaxed. ¿Alguna pregunta, Abel, o hacemos ejercicios? Si quiere, hagamos ejercicio. Ok, perfect. Very good. Quiero que accione ahí en su computadora, please. Vamos a compartir pantalla, ok. Ahí usted va a compartir porque usted quiere que haga los ejercicios ahí. Yo lo voy chequeando, ok, Abel. That's it. Ahí aparece compartir pantalla, eso. Ahí estamos. Ajá, vámonos a Google, please. Ok. Habrá una pestañita de Google. Ajá. Permítame que esta cosita no me deja. Ok, ok. Voy a... Ajá. Uh-huh. Ok, vamos a poner ahí agenda web. Ok, agenda web, separado, ajá, simple present. Vamos a hacer ejercicios de presente simple, ok, con las reglas que estuvimos viendo ayer, right? That's it. Ok. Uh-huh. Ok, my friend, that's it. Nos vamos, please, a grammar exercises. Ok, grammar exercises. Good. Uh-huh. Y ahí nos vamos para allá, para abajo, ok, vamos a ver simple present. Simple. ¿A dónde dice auxiliar verbs? Ya lo pasó, para arriba, Uh-huh. Aquí está. Ahí está, ok, simple present, please. Ok, we're going to do some exercises. Ok, my friend. Ok, vamos a ir, please, donde dice present simple forms, quiz number 4. Ese es un pequeño examencito. Uh-huh. That's it. Ok. It's easy. Remember, this is basic too. Ok. Next, ¿verdad? That's it. Pero ahí dice, espere pocos segundos para que las preguntas se carguen. Dice. Ajá, that's it. So... There we go. Uh-huh. No, nothing. Finish the 10 minutes. No cargo. Okay. Ahí está. Okay. That's it. No. No. Bueno, regreses. Entonces vamos a hacer otros, right? Vamos a regresar. Okay. Entonces vamos affirmative forms exercise number 5. Uh-huh. Number 5. Uh-huh. Number 5. Exactly. Okay. Okay. That's it. Very good. This is what you have to do. My mother on Sundays. Okay. Vamos a hacer. Ajá. Y ahí vamos a ver el verbo que tiene en la foto. Right? Ajá. That's it. Okay. Sí, en este caso, works. Ahí está. Ajá. That's it. Works on Sunday. Ajá. Okay. We write the answers. Excellent. It mm-hmm. It was mm-hmm. The I very good. I more ice cream. More ice cream. Excellent. Mm-hmm. She never plays chess. 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 Uh-huh. Okay. Cheese is queso. Chess is ajedrez. Uh-huh. Chess. Okay. They walk to school. Excellent. Repeat. Walk. Walk. Ajá. La L no se pronuncia. Okay. Walk. Okay. He. They walk to a school. Uh-huh. He. Okay. He drives a bus. Drives a bus. Excellent. Uh-huh. Monkeys. Makes a lot of noise. Okay. What is the answer? Okay. Makes. The girl, uh-huh. Speaks Italian. Uh-huh. And the last one? My father pays
for the tickets. Tickets, very good. Okay, chequeé todas. Y dígame, porque yo una ya mala. Una y mala. Ajá, what is it? Monkeys. Ajá, the monkeys, very good. Correct it, please. ¿Y por qué podría haber estado mala, Abel? Oh, porque está hablando de ellos. Exactly, very good. El hecho que sean animales no siempre va a ser it, sino que okay. Ahí tiene que ver si es one or two, or three or four. Okay. Esa es la clave. Excellent. Okay, excellent. Very good. Vamos a hacer el último, please. Okay, the last 5 minutes we have. Okay. Cierre la ventana y regresamos a la principal. Uh-huh. Ahí. Uh-huh. Vamos a ver, okay. Vamos, number nine, la nueve, nine. Okay, number nine. Uh-huh. Okay. Iba a escribir usted. Okay, that's it. This is for checking. Okay. Ahí le dan el verbo normal, pero usted le hace los cambios, right? Number one. Okay. Abel, I always. I always say hello. Okay. Uh-huh. Say hello. Aquí sería, it comes back early. Okay, great. My mother, buys food. Mm-hmm. We buys. We speak English. Speak. Mm-hmm. Speak. Speak. Carla. Carla goes to the beach. Excellent. Abby. Flies. Uh-huh. Can you please away. Type it? Uh-huh. Vamos a ver cómo lo escribe flies. No. Very good. Uh-huh. La regla de la Y. Acuérdese. ¿Ah, sí? Excellent. Flies. Very good. Okay. Cuando antes de la Y va una consonante, hace esto. Pero si va una vocal, no. Okay. Yes. For example. Uh-huh. You and Alex? You and Alex play tennis. Mm-hmm. Tennis. Next, my father? My father fish in the sea. Fish. Pescar. Mm-hmm. Fish in the sea. They? They? They teach Spanish. Spanish. And he? Teach. He runs. Foster. Okay, hay una mala. ¿Cuál es? There is one mistake. De las últimas cuatro. Uh-huh. The last four sentences, there is one mistake. Creo que es la del room. Run. Really? No. No. Nos vamos con my father. Fish. My father termina fish. Con SH. Acuérdese. Wash. Sí. Fish. Ajá. Sí. Entonces, ¿qué le va a pasar al verbo? ES. Ok, fishes. Uh-huh. Fishes. Ajá. Ah, okay. That's it. Okay. Eso sí, no, se me había olvidado. Va. SH. Okay. Ajá. Very good. Dale check. And there you go. Okay. Okay. Very good. Excellent. Ok, that's it. Ok. Yusef, sabe, siempre es bueno recordar algo, ¿verdad? Porque siempre se nos va algo por ahí. Ok. Algo. Very nice, my friend. Ok. Repasemos esas por si el caso en la plataforma tienen que escribir, pues no les sale mal. Ok. That's it. Okay, teacher. Haga los ejercicios and see you tomorrow in the class. Ok. That's it. See you tomorrow, teacher. Ok. Good night. Take care, my friend. Goodbye.